A pesar de estar entre los hombres más atractivos del mundo, haber tenido infinidad de relaciones y haberse casado dos veces, Brad Pitt hoy por hoy se encuentra soltero. ¿Por qué será? Crecí en Oklahoma, Missouri, y amaba el cine. Tenía un amor por el cine. Mis padres nos llevaban a los autocines, nos sentábamos en el capó y veíamos películas de Clint Eastwood. Pitt asistió a la Kid Capi High School, donde practicó varios deportes, y tras su graduación, ingresó en la Universidad de Missouri en 1982 con la idea de especializarse en periodismo y publicidad. Pero era tanto lo que amaba el cine, que dos semanas antes de recibir su diploma, lo abandonó todo y se mudó a Los Ángeles, donde trabajó como chofer. Uno de esos trabajos fue llevar striptistas a despedidas de solteros. Así que tenía que llevarlas, recogerlas, poner música, tomar la ropa para que no la robaran, cobrar e irme. En fin, lo hice unos tres meses y fue un trabajo interesante. Así que aprendí mucho. Y saqué todo lo que pude de eso. No debería seguir haciéndolo. Y llamé para decir, voy a renunciar. Y el jefe me dijo, bien, no hay problema, pero trabaja una última noche. Trabaja el domingo en la noche porque estoy en apuros. Dije, bien, lo haré. Y era una chica nueva que estaba saliendo con un actor. Hablamos en el auto, conversamos, y me dice, yo no conocía a ningún actor. No conocía a nadie que conociera actores. Y de repente esta chica, esta mujer, dijo que conocía a un actor y que dictaría clases de actuación. Ella tomaría las clases porque él le dijo que fuera. Y dije, ¿cuál es el número? Fue el destino. Ahí conocí a Roy London, quien tuvo una influencia increíble en mi vida. También más tarde se vistió como la mascota del Pollo Loco. How did you feel in that thing? It was a chicken? No shame. It was like that kind of outfit? Yeah, yeah. Okay, that could actually be you for all we know. Yeah. No, and it's, yeah, how I would have to wait the sign, grand opening, and what did you get paid for that? I don't know, but I got flipped off a lot. Su debut en la televisión llegó en noviembre del mismo año, cuando se presentó como invitado en la comedia Growing Pains de la cadena ABC. So, maybe we can walk to school together sometimes? If I'm gonna get to the library, I better get going. Yeah, I gotta go too. Lots to do. Thanks, Carol. Después de esto apareció en cuatro episodios de la serie Dallas entre diciembre de 1987 y febrero de 1988 en el rol de Randy, en el que describió el personaje como un novio idiota que queda atrapado en el heno. What the hell do you think you're doing? En ese mismo año, 1988, se presentó como invitado en el drama policíaco Comando Especial de la cadena Fox, donde participaba también el famoso actor Johnny Depp. Su primer papel protagonista en un largometraje fue en la producción yugoslavo-estadounidense El lado oscuro del sol. It's been the most beautiful day in my life. Brad Pitt. That feels great. Dark Side of the Sun. Al siguiente año, 1989, realiza su primer papel importante en esta película de terror, Clase Sangrienta, que fue su primera en exhibirse en las salas de cine. ¡Get out of the school! ¡Help! ¡Help! Cutting Class. Durante ese año al actor se le conocieron relaciones como la de Christina Applegate, la actriz Robin Givens, Ege Daily, compositora y cantante estadounidense, y también con Juliette Lewis, romance que empezó mientras grababan la película Too Young to Die y que duró entre 1989 y 1993. Tras terminar la relación, Brad dio estas declaraciones a la revista Vanity Fair. Todavía la amo, hay algo real allí, la pasé muy bien con ella. Fue una de las mejores relaciones en las que he estado. Dos años más tarde, en 1991, llega esta otra, Across the Tracks, donde interpretó a Joe Melani, un corredor de instituto con un hermano delincuente. Across the Tracks, Brad Pitt. Ese mismo año, después de varias interpretaciones, obtuvo un amplio reconocimiento por su actuación en la película Thelma y Luis, donde encarnó a J.D., el novio ratero de Thelma, interpretada por Gina Davis, y donde se citó su escena romántica con ella como el momento que definió a Brad Pitt como sex symbol.
Un año más tarde, en 1992, interpretó el papel de Paul McLean en la película biográfica El río de la vida, que estuvo dirigida por el famoso actor y director Robert Redford. Primero aprendiste a pescar. Sí, es uno de los beneficios de lo que hacemos. Aprendemos algo en cada película. Y aprendí que puedes aprender cualquier cosa. Algunas tomarán más tiempo que otras, pero tenemos la habilidad de aprender cualquier cosa. Su interpretación fue descrita como digna de hacer carrera, al demostrar que podría ser más que un buen tipo con sombrero de cowboy. Y el número aumenta rápidamente a medida que uno se aleja de Missoula, Montana. ¡Amén! Al siguiente año, 1993, trabajó otra vez con Juliet Lewis en la película California. En esta encarnó a Early Gris, un asesino en serie y novio del personaje de Lewis. Sobre su actuación, Peter Travers de la revista Rolling Stone dijo: "La considero sobresaliente y llena de encanto infantil". Un año más tarde, en 1994, personificó al vampiro Luis de Pondulac en la adaptación cinematográfica de la novela de Anne Rye, Entrevista con el vampiro, donde trabajó con los actores Kirsten Dunst, Tom Cruise, Antonio Banderas y Christian Slater. El personaje le valió para que al siguiente año, 1995, ganara 2 premios en TV Movie. Ese mismo año protagonizó esta excelente película, Leyendas de Pasión, que estuvo ambientada en las 4 primeras décadas del siglo XX. El actor encarnó a Tristan Ludlow, hijo del coronel William Ludlow, interpretado por el famoso actor Anthony Hopkins. Y fue con este personaje con el que recibió su primera nominación a los Premios Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor. Un año más tarde, en 1995, protagonizó el filme de suspenso Seven. La película, que recolectó 327 millones de dólares, fue considerada por Pitt como una gran película, declarando que el papel expandiría sus horizontes. También ese mismo año obtuvo un papel de reparto como Jeffrey Goins en el largometraje de ciencia ficción 12 monos, dirigido por Terry Gilliam y protagonizado por Bruce Willis. La película recibió críticas positivas y se alabó a Pitt en particular, lo que hizo que ganara un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, y también recibió su primera nominación al Oscar en la misma categoría. And the winner is... Brad Pitt, 12 Monkeys. Oh, no. I'd like to thank the members of, actually the makers of Kaopectate, I think. Seguimos con este año en el que comienza una relación con Gwyneth Paltrow, con la que se comprometió en 1996, pero al comenzar con ella, sucedió esto. Harvey was never inappropriate with me again. Wow. Un año más tarde, en 1997, trabajó junto a Harrison Ford en The Devil's Own, dirigida por Alan Pakula. Esta fue la primera de muchas películas en las que Pitt utilizó un acento irlandés. La misma, a pesar de haber recibido críticas negativas, recaudó 140 millones de dólares a nivel internacional. También ese mismo año obtuvo el papel principal como el alpinista austríaco Heinrich Harrer en la película 7 años en el Tíbet de Jean-Jacques Annaud. Brad Pitt tuvo que entrenar durante meses para poder llevar a cabo el papel, ya que representó un gran desafío por el nivel de excursionismo y alpinismo que se requería, y para ello escaló en California y en los Alpes junto con David Thewlis. Debido a la temática de nacionalismo tibetano de la película, el gobierno chino les prohibió a Pitt y a Thewlis la entrada a su país de por vida, y además de eso, la misma recibió sobre todo críticas negativas y se la consideró una desilusión. Brad Pitt, 7 years in Tibet. Al siguiente año, 1998, protagonizó la película Conoces a Joe Black, donde trabajó nuevamente con Anthony Hopkins interpretando una personificación de la muerte, la cual habitaba en el cuerpo de un joven para saber cómo era ser un humano. It's a very thought-provoking movie about sort of our time on the planet. I think so.
In simplest terms, says some beautiful things about love and family, and then we deal with, of course, the inevitable loss. También ese mismo año comienza una relación con la famosa actriz Jennifer Aniston, de la que en una ocasión le comentó a la revista Rolling Stone: es fantástica, es complicada, es sabia, es justa, tiene una gran empatía por los demás y es genial. Un año más tarde, en 1999, bajo la dirección de David Fincher, personificó a Tyler Durden en El Club de la Pelea, un joven intransigente y carismático. All right. Oh, a question about the movie. Yeah. The makeup artists on this film. Now, how jazzed were they? Would you like to meet her? She's right in here. Yeah. Well, the fabulous Jean Black, ladies and gentlemen. All right. And Julie Pierce. Okay. Well, and Julie Pierce. Well, how much fun did they have working with you guys and just creating these effects? It was great. It was more fun for them than us, I think, because we ended up being the ones sitting in the chair for 45 minutes, an hour and a half, while they applied those. Broken noses and prosthetic bruises and swollen eyes. They did a phenomenal job. Yeah. Para interpretar el papel, tomó lecciones de boxeo, taekwondo y judo, y además permitió que le fuesen quitadas algunas piezas dentales frontales, las cuales fueron restauradas cuando terminó la filmación. Entrando en el nuevo milenio, exactamente en el año 2000, llega la película Snatch, dirigida por Guy Ritchie, donde interpretó a un boxeador gitano irlandés de acento ligeramente incomprensible. Las críticas fueron mixtas, pero la mayoría de críticos destacaron la actuación de Pitt. También este año se casa con Jennifer Aniston en Malibú en una ceremonia íntima y privada. ¿Cómo combinas esto que en lo personal considero un matrimonio excepcional y tener paz? Es igual, también lo llamamos una exploración. Sí. ¿El matrimonio en sí? El matrimonio, y Jen y yo, donde más hemos tenido éxito es poniendo todo sobre la mesa. Esa es nuestra ley en casa. Ha sido nuestra única ley. Todo tiene que acabar sobre la mesa. Quizás tome tiempo llegar allí, y una gran libertad proviene de eso. Eso nos ha hecho mejores amigos. Al año siguiente, 2001, protagonizó la comedia romántica La Mexicana junto a la famosa actriz Julia Roberts. La película obtuvo críticas muy variadas, pero fue un éxito de taquilla. Nunca jamás volverás a verme. Si no voy, yo estoy muerto. Yo. Vamos, mi amor. Su siguiente papel fue en Juegos de Espías, un thriller ambientado en la época de la Guerra Fría que recaudó $143 millones. En esta personificó a Tom Bicho, un operario de la División de Actividades Especiales de la CIA, cuyo tutor es el personaje que interpreta el conocido actor y director Robert Redford. I drink martinis. Scotch, never less than 12 years old. El 22 de noviembre de ese mismo año, Brad Pitt participó como estrella invitada en un episodio de la octava temporada de la serie televisiva Friends, donde interpretó a Will, un antiguo compañero de la escuela de Rachel Green, interpretado por su actual esposa Jennifer Aniston. Esta actuación le valió una nominación a los premios Primetime Emmy en la categoría de Mejor Estrella Invitada en una serie de comedia. Seriously, who is this guy? I'm sorry. Do you have a problem with me? I don't know. Do I? Do I? También en diciembre de ese año, interpretó a Rusty Ray en la película Ocean Eleven. El elenco de la misma estaba formado por varios actores de primera línea como George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon y Andy García. Apreciada por la crítica, la película fue un éxito de taquilla y recaudó $450 millones en todo el mundo. All right. Stole anything ever? Yeah. I stole a 67 Chevy. Did you really? Other than that, nothing. Other than a car, yeah. Fred. I steal hearts. Entramos en la cámara infranqueable. Se supone que vamos a salir de allí con $150 millones en efectivo. Sí. Dos años después, en 2003, realizó su primer trabajo como actor de voz, protagonizando la película animada Sinbad, La Leyenda de los Siete Mares. Sinbad's got a bit of an ego. You egotistical. You spoiled. Disrespectful. Deluded. Pretentious. At least I'm not repressed.
Un año más tarde, en 2004, interpretó a Aquiles en la película Troya, cuya trama está basada en la obra griega La Ilíada. Para interpretar al personaje, pasó 6 meses entrenándose en esgrima y lucha con espadas, y con tanta coincidencia, también se lesionó su tendón de Aquiles, por lo que la producción se retrasó varias semanas. Con una recaudación mundial de $497 millones, Troya fue el mayor éxito de taquilla de Brad Pitt en toda su trayectoria como actor hasta ese entonces. Respecto a las críticas, Stephen Hunter de The Washington Times mencionó que Pitt logró destacar a pesar de ser un papel muy exigente. You feeling a little vulnerable in the skirt? I like a skirt. I have no problem with a skirt. He said that too. What is it with you guys? Try it. You'll see the light. You'll feel it too. I bet. También ese año trabaja en Ocean's 12, la continuación de Ocean's 11, con una recaudación de $362 millones a nivel mundial. En esta película, la dinámica entre Pitt y Clooney fue catalogada por Paul Clinton de la cadena televisiva CNN como la mejor química masculina desde Paul Newman y Robert Redford en las cintas Dos Hombres y Un Destino y El Golpe. Al siguiente año, 2005, protagonizó la comedia de acción Señor y Señora Smith, donde trabajó junto a la también famosa actriz Angelina Jolie. Really happy with it, and I'm a tough critic. Fred, why's your hair blonde? How you doing, man? It's a good question. I woke up and got one of my idiotic moves. He's a great actor, and I think underestimated. He's a really great actor, and he's very focused and dedicated, and works hard on his script and causes a crowd. But he's great. He's amazing. La película, que estuvo dirigida por Doug Liman, narra a una aburrida pareja casada que descubre que ambos son asesinos a sueldo y que cuya misión es aniquilarse el uno al otro. También ese mismo año se separa de su esposa Jennifer Aniston, y al terminar con ella se confirmó lo que se rumoreaba. Just so much pressure on that from yeah. Day one. And love someone and it just doesn't come back. Tres meses después de la separación, se vieron las primeras fotos de Brad Pitt y Angelina Jolie en Kenia, pero no fue hasta el mes de diciembre de ese mismo año cuando se confirmó la relación. Pitt anunció que iba a ser el padre adoptivo del pequeño Maddox y Sahara, una niña a la que Angelina Jolie adoptó en Etiopía. Un año más tarde, en 2006, protagonizó el drama Babel junto a Cate Blanchett, dirigido por Alejandro González. La actuación de Pitt fue bien recibida por la crítica, y más tarde, el actor declaró que haber aceptado ese papel había sido una de las mejores decisiones de su carrera. La producción obtuvo 7 nominaciones a los premios Oscar y a los Globos de Oro, donde ganó el premio a la mejor película dramática. And the Golden Globe goes to Babel. Brad Pitt también es conocido por sus trabajos filantrópicos. Ese año, tras el desastre causado por el huracán Katrina, creó la Fundación Hacer lo Correcto, donde seleccionó a distintos profesionales de la vivienda en Nueva Orleans para financiar y construir 150 casas asequibles y sostenibles en la región de Ninth Ward. Al siguiente año, 2007, interpretó por tercera vez a Rusty Ryan en Ocean's 13, en la que trabajó también el famoso actor Al Pacino, y aunque fue menos lucrativa que las primeras dos películas, esta secuela recaudó $311 millones en la taquilla internacional. También ese año, bajo la dirección de Andrew Dominik, protagonizó el drama western El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, donde interpretó al famoso bandido Jesse James. La misma se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y le valió la Copa Boulpi de dicho festival. Al siguiente año, 2008, protagoniza El curioso caso de Benjamin Button, dirigida por David Fincher. Yeah, I wanted to make a movie about a guy's life in terms of who the people that he collided with and the marks that they left on him. What resonated most, hours of prosthetics, and a chair and playing a character from birth to death. That's what resonated with me. La historia trata sobre un hombre que nace octogenario y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo. Según Michael Esragov de The Baltimore Sun, la actuación sensata de Pitt convirtió a Benjamin Button en una obra maestra sin tiempo.
Este trabajo le valió su primera nominación a los premios SAG, además de su cuarta nominación a los Globos de Oro y la segunda a los Oscar, todos en la categoría de Mejor Actor. En el año 2009 protagoniza Malditos Bastardos, que estuvo dirigida por el aclamado director Quentin Tarantino. El actor personificó al teniente Aldo Reyn, un luchador estadounidense de la resistencia francesa contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La película fue otro éxito de taquilla al recaudar 311 millones de dólares en todo el mundo, y también recibió múltiples premios y nominaciones, entre las que se incluyeron 8 a los Oscar y 7 a los MTV Movie Awards, incluyendo una nominación en la categoría de Mejor Actor para Pitt. 2 años más tarde, en 2011, protagonizó junto con Sean Penn y Jessica Chastain el drama El Árbol de la Vida, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de ese año. Desgraciadamente, en nuestra industria es difícil que se hagan historias interesantes que no son de gran interés comercial. Podemos hacerlas, es un propósito de nuestra compañía, ayudar a que salgan adelante. Este fue el aliciente para involucrarme. Hay que tener fuerza de voluntad para salir adelante. Vamos, pégame, dame, vamos, hijo. Ese año también interpretó a Billy Bean, el manager general de los Oakland Athletics, en Moneyball. La película recibió 6 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo una nominación en la categoría de Mejor Actor para Pitt. You guys are talking the same old nonsense. Like we're looking for Fabio. We got to think differently. This one will be finally the one that will get you there. Yeah, I don't look at it that way. It's finally the one. You know, for me, it's more important. Films have quality and films have longevity. En el año 2013 protagonizó y produjo Guerra Mundial Z, un thriller que trata sobre un apocalipsis zombie. El actor sorprendió a los espectadores en un cine de España, justo antes de estrenarse la película. It's great to be here in Madrid. Es maravilloso estar aquí en Madrid. 10-0. 10-0. 10-0 ganó España. 10-0. Thank you so much for coming to see our film. Gracias a todos por venir a ver esta película. We got a good one for you. Tenemos una buena película para vosotros. Con una recaudación mundial de 540 millones de dólares, se convirtió en el mayor éxito de taquilla de Brad Pitt en su carrera como actor. ¿Jerry? ¡Suba su coche inmediatamente! ¡Permanezca en su vehículo! También ese mismo año produjo y actuó en el drama histórico 12 años de esclavitud. El largometraje recibió aclamación por parte de la crítica y fue nominado a 9 premios Oscar, de los cuales ganó 3, incluyendo el galardón a la mejor película. And the Oscar goes to... ...12 Years a Slave, Brad Pitt, Vinny Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen and Anthony Katagas, producers. En este año, Brad Pitt cumplió 50 años y su esposa le regaló una isla comprada por 15 millones de dólares. Se trata de la isla Petra, situada en un lago al norte de Nueva York, con forma de corazón, y 2 magníficas casas diseñadas por el famoso arquitecto Lloyd Wright. A los 40 dijiste que te sentías más concienciado socialmente. Ahora a los 50, ¿qué es lo que le toca el alma a Brad Pitt? Lo que más me conmueve es la gente, sus dolores, éxitos, cosas que no pueden ni imaginar viéndoles, y eso cada vez me asombra más. Me da más fuerza y valor, y siendo padre realmente es algo que me motivo cada vez más. Un año más tarde, en 2014, protagonizó la cinta bélica Corazones de Acero, donde compartió créditos con Chaya Leva, Logan Lerman, John Bentul, Michael Peña, Jason Isaacs y Scott Eastwood, entre otros. La película recaudó la astronómica cifra de 211,8 millones de dólares en todo el mundo y recibió críticas positivas por parte de la prensa. ¡Ahora! También ese año, exactamente el 23 de agosto, se casa con Angelina Jolie. La pareja tiene 6 hijos, 3 adoptados y 3 biológicos, 2 de ellos son gemelos, y como curiosidad les cuento que cuando nacieron, la foto de los bebés era tan demandada que decidieron vendérsela a las revistas People y a Hello por 14 millones de dólares, convirtiéndose en la foto de una celebrity más cara de la historia. ¿Pero qué fue lo más curioso? Que Pitt y Jolie donaron ese dinero.
En el año 2015, exactamente el 13 de noviembre, se estrena By the Sea, una película del género dramático escrita y dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por ella y Brad Pitt. Al siguiente año 2016, después de haber estado juntos 12 años, dos de ellos casados, Angelina Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt. Curiosamente, contrató a la famosa abogada de divorcios Laura Wasser para que la representara, la misma abogada que representó a Johnny Depp en su feo divorcio de la actriz Amber Heard. Only that, I don't want to say very much about that, except to say it was a very difficult time, and we are a family, and we will always be a family, and we will get through this time, and hopefully be a stronger family for it. A finales de ese año, protagonizó junto a Marion Cotillard la cinta Aliados, melodrama ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que estuvo dirigido por el genial director Robert Zemeckis. Durante el rodaje se rumoreó que la protagonista era el motivo de la sonada ruptura del actor con Angelina Jolie, pero la actriz francesa lo desmintió. Tres años más tarde protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y Margot Robbie la película inspirada en los finales de los años 60 dirigida por Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood, con la que ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto. How important is to you like have fun in the shooting of the movie? That's Quentin, because Quentin knows we're lucky to be there. Mm-hmm. Quentin knows we only get to do a few of these in our lifetime, and Quentin. He really believes that we need to have a positive experience in our day, just besides all the pressure of movie making mm-hmm. and making a scene. So he makes it a party, you know, like half the days. I'm telling you, they're not like other sets. Half the official, old buddy. Well, has been. Thank you, the Academy, for this honor of honors. Leo. I'll ride on your coattails any day, man. The view's fantastic. Once upon a time in Hollywood, ain't that the truth? This is for my kids, who color everything I do. I adore you. También ese mismo año participó en Ad Astra junto a Donald Sutherland y Tommy Lee Jones, una película de ciencia ficción en el espacio, dirigida por James Gray. Or do you think there's life out there? It's a question we don't ask, isn't it? I think, given that there's so much unknown, that there would be something else out there. And there was this Clark quote attributed that where he said, either, you know, we're not alone in the noble universe, or we're absolutely alone, and either idea is equally terrifying. Dos años después, en 2021, firmó Babylon, dirigida por Damien Chazelle, junto a Margot Robbie y Tobey Maguire, película basada en la transición del cine mudo al cine sonoro. Yeah! I always wondered, like, if guys chat when they're standing next to each other at a urinal. I prefer not to. Yeah, because like... Yeah. Maybe it's a little Larry David of me. I prefer not to. Yeah. But when they go, hey, you're... Yeah, you that's shake what hands? I think, the handshake. Is like, it goes too far. I go, sorry, bud. Well, if someone talks, that's dangerous. Yeah. Sorry. Bullet Train ha sido el último trabajo del actor en este año 2022. No es de extrañar que el actor haya desatado la locura entre sus fans durante la presentación de su nueva película en París. Una aparición pública que Brad Pitt ha aprovechado para tranquilizar a sus seguidores, matizando unas recientes declaraciones en las que el actor aseguraba estar en el tramo final de su carrera. Creo que confundí a mucha gente. No quise decir que me estoy muriendo ni nada por el estilo. Solo quise decir que, ya sabes, mira la vida como un niño, luego como un adulto joven, un adulto de mediana edad. Hola, tengo un arma. Shh, calle. Es el vagón del silencio. Tiene que hablar en voz baja, hijo. Tengo un arma. En otras de las presentaciones de la película vemos al actor haciéndole una broma al famoso cantante Bad Bunny, que también trabajó en ella. Thank you.
My brothers, my sisters, this means so much, more than I can possibly fathom. I want you to know I watch everything. I watch you all, and the work has been mesmerizing, so I thank you. It's been amazing to me. I've met so many amazing people along the way. Each of us in this room, you know, we know pain, we know loneliness, we bring that to the screen. We know moments of grace. We've had moments of wisdom, we bring that to the screen. We've all had a laugh at our ridiculousness, and we know funny, and we bring that to the screen. And goddamn, I think that's a worthy endeavor. Some projects work and some don't, and there's no reason to belabor either one. Just get on to the next and keep telling stories. Thank you for this. My love and respect.